En el día de hoy hacemos el lanzamiento de la nueva temporada 2024-2025 sobre los dos campeonatos que siempre año a año venimos realizando, tanto el departamental como el regional norte. El regional norte este año está compuesto por Artigas y Rivera, como lo hicimos en el comienzo de esta unión que tratamos de hacer para poder levantar el ciclismo a nivel departamental y regional. Mejoramos en los equipos que van a integrar. Vamos a tener 4 equipos locales que van a ser el Club Centenario, que vuelve de vuelta. Tenemos al Club Platense, tenemos al Club San Isidro y a La Sexta, con aproximadamente entre los 4 clubes unos 21 ciclistas hasta ahora anotados en lo que están, más los ciclistas libres que van a participar en la categoría Elite. Después tenemos todas las otras categorías que van a participar, tanto Master AB, Master C, Master D, Master E, los promocionales, Junior, Damas, Codecán. En él van a ir viendo en todos los circuitos que vamos a ir haciendo durante el año. Vamos a tener 4 carreras regionales y unas 8 carreras departamentales por los distintos circuitos de nuestra ciudad. Como verán, aquí tenemos las mallas que van a participar tanto en la regional como en lo departamental. Las categorías Elite y la categoría Master. Esta primera carrera vamos a iniciar el departamental en el circuito de la avenida Seco Aparicio, que es este domingo a partir de las 9 horas de la mañana las categorías Master, y después a las 10:20 la categoría Elite ya estarán comenzando su nueva temporada. Queremos agradecer a todos los sponsors que nos han apoyado este año, a Nareto, y que fueron los que nos propusieron las camisetas, las mallas, las distintas mallas, como lo verán, a Pedaleando, el equipo Pedaleando, que también aportó su grano de arena. Gracias al apoyo total de la Intendencia Departamental de Tacuarembó, que sin ellos este ciclismo no sale adelante tanto a nivel local como regional. Agradecer a todos mis compañeros que hoy, debido a la parte de laboral, no han podido estar presentes, que con ellos somos los que hemos levantado este ciclismo adelante en todos los lugares que hemos estado presentes. Quiero hacer un poquito hincapié en lo que es los reglamentos que están disponibles, que los ciclistas lo levanten, que se acerquen a la federación y pidan el reglamento. Es muy importante estar informado para evitar problemas, evitar cualquier roce entre ciclistas e integrantes de la federación y también lo que son los comisarios, ¿verdad? Y bueno, pedirle a los vecinos, estoy haciendo hincapié en esto porque hemos tenido algunos problemitas los fines de semana con el tema que hay vecinos que no están respetando la cerrada de calle, no están respetando la autoridad de los inspectores. No podemos poner 10 inspectores para cubrir todo el circuito, depende de la disposición de la Intendencia, y a veces tenemos 2 inspectores, pero creo que si la calle está cerrada, si el vecino quiere acceder a su casa porque queda en el circuito, se acerca a la federación o a un inspector y pide permiso, que se le va a ceder el permiso, se le abrirá el camino, pero no entren sin permiso, pueden ocasionar accidentes y puedo tener consecuencias negativas. La federación este año también nos pusimos de acuerdo y pusimos un poquito de mano dura hacer hincapié en lo que son la documentación de los ciclistas. Y este año no va a correr nadie si no tiene documentación, porque es algo muy importante. Lo hemos vivido con esta tragedia del jugador de fútbol. Teniendo todos los documentos, sufrió un accidente de salud y era una persona sana. Y entonces los papeleos de todo deporte incluyen eso, ¿verdad? Un chequeo general, que es bueno para el ciclista y es bueno para la federación o para cualquier integración deportiva. Estar tranquilos que esa persona está apta para realizar el deporte, tanto fútbol, ciclismo o lo que sea. Y entonces este año hicimos hincapié en eso y creo que necesitamos el respaldo de los ciclistas.
en acceder a hacerse los documentos, ¿verdad? Bueno, de mi parte, de la parte de Luis, de toda la federación, gracias enorme con Tacuarembó, que siempre está apoyando a la gente, los sponsors, los almacenes, vecinos que nos dan una mano, se acercan, lo que precisen ahí, luz, agua, un baño, lo que sea, siempre están dispuestos a ayudar, y eso es muy importante, agradecerle a esos vecinos que siempre están aportando su granito de arena. Y bueno, los esperamos para el inicio de lo que es el campeonato departamental y lo que es el regional norte. Y bueno, están abiertas las puertas de la federación para acercarse a aquel que quiera ser sponsor nuestro también. Están abiertas las puertas de la federación. Nos encuentran en los circuitos, lo encuentran a Luis Sosa por el Facebook, o a mí por Germán Aquino, o la Federación Ciclista de Tacuarembó en Facebook. Y nos contactan por ahí y bueno, nos ponemos en contacto para el sponsor. Desde ya, muchas gracias.